Nuevo bloque en nuestro programa y está con nosotros Nancy González Vera, quien, ¿dije bien? Sí. Ah, bueno, bueno, bueno. No, porque me miraba. Nancy González Vera, que pasó el día del cáncer de mama, el día internacional de lucha contra el cáncer de mama. Y bueno, te invitamos, Nancy, porque para contar un poco tu experiencia. Sí. Y porque te veo activa en las redes sociales, en los programas. Y en este caso, bueno, ¿cómo surge esta? ¿Cómo surge primero? Digo, más vale, uno tiene en este caso cáncer, pero ¿cómo surge de tomarlo de esta manera? Hola Mario, bueno. Saluda a la gente. Primeramente voy a aclarar para que la gente me conozca un poquito más. Tengo 40 años, soy obstétrica, tengo dos hijitos, Alejo de 15 años y Lourdes de 14. Me diagnosticaron cáncer de mama hace 5 meses aproximadamente, me lo palpé yo. Y bueno, y a partir de ahí empecé ya con todo lo que son los estudios recomendados por mi ginecólogo, por el doctor Villarroel, que son la mamografía, las ecografías, que eso diagnosticaron mi cáncer. Así que bueno, a partir de ahí comenzó todo esto, ¿no? De estoy en tratamiento oncológico con mis quimioterapias. El 31 me hacen la séptima quimio, ya me quedo unita. Si Dios quiere que la termino el 21 de noviembre. Y bueno, y a partir de esto, bueno, yo como profesional he dado... Esto es la aclaración, sos profesional del área salud. Del área de la salud. Por con eso las es como, mujeres. Claro, por eso siempre lo aclaro antes, como para que la gente me conozca un poco, porque por ahí algunos creen de que solamente soy una paciente oncológica y no profesional. Y por ahí yo hablo mucho de salud y cómo sabe tanto, qué sé yo, ¿viste? Así que... Por ahí siempre suelo aclarar eso. Y bueno, y esto surgió primeramente por la producción de fotos que hicimos. Hicimos una producción de fotos muy linda sobre la concientización del cáncer de mama. La chica que la produjo a la foto fue Paola Cajal. Hicimos juntos con Celeste Medina, la otra chica también que tiene cáncer de mamas. Celeste tiene 33 añitos y yo tengo 40. Así que bueno, a raíz de esto, de esta producción, salió estas hermosas fotos y yo empecé a contar mi experiencia del paso a paso de mi tratamiento por Facebook, por las redes y por Instagram y un grupito que tengo ahí en WhatsApp, del Grupo Rosa. Ajá. Así que... pude empezar a contar mi experiencia por las redes, ¿no? ¿Y te habrá pasado, antes de que se te detectara el cáncer, de vos estar hablando de estos temas muchas veces con las personas que están con vos, digamos? Vos tenés un trato constante con las mujeres. Sí, siempre en mi trabajo, en Belén, siempre he recomendado a las chicas el autoexamen y cuando yo controlo a las mamás en mi consultorio también hago la autoexploración, se las hacía yo, si no, les iba recomendando cómo debían de hacérselo en la casa. Y siempre por Facebook, siempre iba también subiendo videos, siempre sí. Hice recomendaciones sobre el autoexamen de mamas. Y bueno, ¿y qué importante es esto justamente, la prevención? Tal cual, sí. Yo mientras he podido siempre les he enseñado y he explicado personalmente o por las redes cómo debía hacerse el autoexamen. Es muy importante hacerlo. Y esta postura, digo, esta de decir, digamos, enfrentar esta situación y tomarla a esta lucha de esta manera, es decir, hago una producción fotográfica, le digo a la gente, contrólense. Sí. ¿Esto tiene que ver con una manera de ser tuya? O sí. Ya venías así. Ya vengo de fábrica. Yo ya soy así, siempre he tenido una actitud, como digo siempre, a pesar de las adversidades, siempre tuve una actitud muy positiva. Y yo ya siempre fui así y esto me hizo más fuerte todavía, ¿no? Así que que nada, eso. Y en este caso, cuando te detectaron el cáncer, vos misma te habías hecho la, digamos... Sí,
yo me venía haciendo la palpación, sí, y no me encontraba nada, mucho antes, no mucho tiempo antes, años antes. Y como me tocaba hacerme la mamografía a los 40, justo ahora, claro, bueno, vengo antes y me palpo la dureza en la mama. Y fue ahí que le hice la consulta a mi ginecólogo, al doctor Villarroel, y él ahí nomás me pidió todos los estudios, la mamografía, que es muy importante a los 40 años, y de ahí una eco, ¿no?, para confirmar. Entre paréntesis, excelente profesional el doctor Villarroel. Es muy bueno. Acá una amiga, Lilia Cano, me lo recomendó al doctor Villarroel. Excelente, excelente profesional. Muy buen profesional es el doctor. Y bueno, Nancy, y en este camino que estás recorriendo, sí, me imagino que has recibido muchos apoyos, y bueno, y en este caso la familia, porque tenés chiquitos, sí, explicarles, los charlaste con ellos. Sí, sí, es muy importante, siempre digo, el acompañamiento, ¿no?, de la familia, de los amigos, en el que tenga pareja también, es muy importante. Y de la gente, ¿no? Mucha gente que ni siquiera conozco personalmente, pero sí te da muy buena energía en las redes, mucha gente buena, mucha gente que te da esa buena vibra, ¿no? Sí, bueno. Y de ahí saludar, ya que está mi hermana Patricia, que nunca dejo de saludarle, ella es uno de los pilares fundamentales de mi vida, ¿no?, que estuvo desde un primer comienzo conmigo. En los primeros días de mis quimios, que han sido las primeras un poquito más fuertes, claro, en la cual me sentí un poco más débil, ella siempre estuvo al lado mío, viviendo conmigo, ayudándome, así que un saludo para ella, ¿no? Y en es esto, la fe, Dios, ¿también? También es muy importante para mí. Es Dios, la Virgen y mi gente, ¿no? Es muy importante para mí, como siempre digo, hay que acostarse agradeciendo, y me levanto agradeciendo también, ¿no?, pidiéndole por a la gente que me rodea, ¿no?, que puedan sentirse bien, contenidos también conmigo, aunque yo creo que yo soy más fuerte que ellos, ¿no? Que yo soy la que les da más fuerza a los que me rodean, yo siento eso. Al ser alguien de salud, y los que hemos tenido problemas de salud, ¿te preguntaste por qué a mí te surgió esto? No, no me surgió esa pregunta del por qué a mí. No, no soy mucho de preguntarme eso. Yo soy más de encarar, ¿no? Ya está. Encaro la situación. Me enteré de que tengo el cáncer de mama y dije, bueno, está bien. Tengo esto y lo acepto, porque si no lo puedo aceptar, no puedo continuar. Y lo acepté y así seguí, ¿no? Seguí, bueno, ¿qué sigue ahora? ¿Sigue esto? ¿Sigue lo otro? Y así lo fui encarando hasta llegar a este punto, ¿no? Que ya estoy ya casi finalizando mis quimios y creo de que después vienen los rayos. Pero ya estamos ya finalizando este periodo, esta etapa ya de mi vida. Seguro. Que es, como decís, una lucha compartida, pero en definitiva, que te sirve. Me gusta eso de decir que no te preguntas por qué me toca a mí, sino que en este caso, bueno, hay que vivir, no te toca otra. Tal cual, y no te queda otra, sí, es así. Sí, yo sí me planteé eso, a ver, me perdí. El tema de justamente, por qué a mí me tocó, pero vos decís, no, yo eso no me preocupa tanto. O sea, no te cuestionas. No, en realidad no me cuestioné jamás eso. Tuve dos opciones, ahí está, ya recordé. Pensé, tengo dos opciones en esta situación. Es aceptarlo o tirarme a llorar, deprimirme, pasarla mal. Y no, como siempre digo, eso no está en mí, ¿no? No me sale no afrontar la situación. Eso, no me sale afrontarla, ¿no? Tomo el toro por la asta, como se dice, y encaro la situación de la mejor manera, de la mejor forma. En este caso, digamos, como alguien del área de salud, ¿qué le recomendás? Más allá de decir, bueno, hay que hacerse los controles, pero si en el caso que te toque
a una de las chicas que están viendo el programa, a una mujer, sí, te toca, te detectan un cáncer, ¿vos qué le decís? Hay que seguir adelante, hay que realizar todas las... Porque muchas... Tal cual, por ahí la noticia, sí, sé que hay mucha gente que obvio, no todos lo tomamos de la misma manera, hay mucha gente que lo toma muy mal, pero de decirles que de esto se sale, hay que hacerse, hay que tocarse las mamas y ir sí o sí al médico y hacer la consulta, ¿no? Pero sí, hay gente que no la toma de la mejor manera, obvio no es una noticia muy gratificante que digamos, pero de esto sí se sale, sí. De esta situación, poniéndole ganas, ¿sí? Y afrontando, aceptando la situación, porque otra no nos queda, hay que afrontar y hay que salir de esto. Exacto, y bueno, vos en esto, uno lo ve por las repercusiones que tenés en las redes sociales, sos, no quiero decir un ejemplo, sos un ejemplo, por ahí no te gusta tanto a vos. Pero... No, yo siempre digo, no soy ejemplo de nada, pero sí he notado de que muchas chicas que tienen la enfermedad, me siguen y me miran y me miran por redes sociales. Por ejemplo, ayer hubo una situación en el gimnasio, le contaba a mis amigas de que se me acercó una chica y me dijo, mi hermana tiene cáncer, tiene 44 años y le detectaron hace 4 meses y estaba destruida. Y yo le dije, mírala a ella, y ella te empezó a seguir por Facebook y ahora va al gimnasio, se empezó a animar a esto, a lo otro, y te sigue un montón, y animar así a las chicas me parece maravilloso, me encanta por lo menos poder ayudar de esa forma, ¿no? Dándole ánimo a las chicas. Y lo bueno es que tomado a tiempo se cura. Se cura, sí. Como siempre digo, de que el cáncer de mama no es sinónimo de muerte, sino de que diagnosticándolo a tiempo, sí. ¿Sí? Ayer decíamos, justo había hecho una nota con tu doctor y él hablaba justamente de esto, que hoy la principal causa de muerte en las mujeres no es el cáncer de mama ni el cáncer uterino, sino son los infartos. Mirá vos. Es decir, cómo han cambiado los tiempos. Cómo cambió, y sí, ¿no? Cada vez va... mejorando el tema de la salud, sí, y está buenísimo, está muy bueno. Nancy, te queremos agradecer la idea nuestra de esto, contar tu historia, que Dios quiera sigas tu tratamiento todo bien, que gracias. Va a salir todo bien, y seguramente después, cuando se termine, volver a hablar porque... Me encantaría. Porque me parece que es una linda energía de esto, de que mucha gente, por suerte las redes sociales tienen lo bueno, ayer lo hablamos. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Bueno, depende de cómo uno lo encare, ¿no? Sí. Cómo quiera, cómo pueda ayudar o encarar las situaciones, y yo creo que por ahí pasa, ¿no? Yo por lo menos siempre, ¿no? Antes de todo esto también tuve esta energía de dar muy buenos saludos también por Facebook y cosas así. La gente se sentía muy bien, muy cómoda, bien, qué bueno, qué buena energía, que esto. Así que continúo así a pesar de esto. Tu buena energía es como, la sentimos acá, sí. Pero a vos también sentí la buena energía. Yo de la sí gente. Sí, eso también le digo a mis amigas, de que empecé a sentir eso de la buena energía y la mala energía también. Ajá. Sí, la siento, mucho más ahora que antes, ¿no? Claro. Ahora siento eso, la energía fuerte, la buena y la mala. Lo bueno que vos sos buena energía. ¿Sí? Soy muy buena energía y siento la mala, no, es como que esto de tener el cáncer me dio también la posibilidad de, no sé, de, es como que veo las cosas de otra forma, ¿no? De otra manera, y empecé a aceptar las cosas buenas, ¿no? Y a sacar lo negativo de mi vida, sacar todo, ¿no? Saco esto no me sirve, lo voy descartando y me quedo con lo bueno. Seguro. Me quedo con lo bueno.